formación de lo que aparentemente es un cráter. En este pues hay agua, sale agua pues caliente. Vamos a observar cómo la temperatura pues está tan alta que el agua está casi como que hirviendo, es algo lodoso. La curiosidad de las personas en el lugar están pues observando la profundidad de esta. Ya autoridades han hecho pues han hecho análisis del lugar para determinar si es algo peligroso o no. Pueden ver cómo el agua está tan caliente que salen burbujas de vapor. Esto también es usado por algunos extranjeros como un producto medicinal para la piel. Pueden ver cómo las personas pues lo utilizan para envolverse en la piel. Algunas otras personas pues solo vienen al lugar a salir de la curiosidad. Aquí se puede ver cómo también la tierra está de lo caliente, el agua que sale pues está sacando burbujas, y eso es por la alta temperatura que hay. Pero la mayor atracción es esta formación como de un cráter. Por el momento es agua hirviendo lo que logra emanar de esto, es el vapor que ustedes pueden ver también ahí. Y esta es pues parte del material que ha estado expulsando, que ha formado esta especie como de un cráter, que a la vez es la mayor atracción para las personas que vienen aquí, tanto lugareños como personas que vienen de otros departamentos, así como de otros países, quienes usan este material para poder ponérselo en la piel, ya que tiene propiedades medicinales, ya que tiene alto contenido de azufre. También esta es una especie como de piscina, lo único que el riesgo es que el agua está a alta temperatura. Sin embargo, hay quienes logran pues mojarse los pies en este. El agua está caliente, solo se puede tocar porque la temperatura es sumamente alta. Esa es la mayor atracción de la laguna Ixpacón. Pueden ver también, las personas vienen aquí pues a valerse las propiedades que tiene esta agua, alta en contenido de azufre, hacen lavado de la piel. Y es el atractivo de momento de esta laguna, que tiene ya varios años de existir, con la particularidad que es el cráter que se acaba de formar de lodo. Vamos a ver cómo a las personas les gusta pues aprovechar lo beneficioso del agua sufre, ya que tiene propiedades para la piel. Repetimos, esta es la laguna Ixpacó, ubicada en el municipio de Pueblo Nuevo Viñas, del departamento de Santa Rosa, Guatemala. Alta temperatura que hay dentro de este lugar es alta. Puedo observar cómo
hierve el agua, esa especie como agua y lodo que se que emana, son las burbujas que se logran apreciar, y eso ha provocado pues que se forme una especie de cráter de aproximadamente unos 3 metros de diámetro. Atrás de ese pues se encuentra la laguna propiamente, que tiene altos contenidos de azufre y a muy alta temperatura. Es un atractivo más del Guatemala.